Internet les ofrece este programa. ¿Sabe qué se debe hacer y qué no para elevar la autoestima de nuestros hijos y así ayudarles a que se conviertan en auténticos líderes? ¿Quiere conocer cómo se forman los jóvenes de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, en el sector de la hostelería? ¿Necesita algunos consejos para instalar una placa de energía solar térmica en su edificio y conocer sus ventajas y su mantenimiento? ¿O tal vez le interesa aprender qué pasos debemos de seguir para socorrer a una persona que ha sufrido un accidente? Y sobre todo, ¿busca un puesto de trabajo o un curso de formación? Pues todo eso y más les ofrecemos hoy en Fórmate. ¡Comenzamos! En este nuevo capítulo de Educando Líderes, ofrecemos pautas y ejemplos para saber qué debemos hacer los padres y tutores si queremos elevar la autoestima de nuestros menores. Hola familia. ¿Creemos que la autoestima de nuestro hijo es alta? ¿Sabemos qué hacer para colaborar a ello? Importante antes de entrar en materia. Las conductas de nuestros hijos fluctúan. Es perfectamente normal que ello pase. Nuestros hijos necesitan contrastar situaciones diferentes. No nos asustemos si eso pasa, pero estemos atentos. Si eso se hace costumbre, hábito, posiblemente necesitamos consultar a algún profesional. Y bien, entonces, ¿qué hacer y qué evitar? Y vamos con el primer mensaje. Corregir la conducta, criticar las acciones y no la persona. Ejemplo, eso no se hace, eres tonto. En cambio, me has interrumpido 3 veces. Eres un niño bueno, no debes hacer esas cosas. Y él se dará cuenta que le hemos corregido para que espabile. Corrijamos en positivo. 2. Ya hemos corregido, ahora tenemos que dar una razón para motivar el cambio. Si me interrumpes, no puedo terminar el cuento. 3. Y muy importante, tenemos que reconocer los sentimientos, motivos o criterios de nuestro hijo. Sé que te ha dolido que tu amigo te insulte, pero no solucionas nada ofendiéndole. Entiendo que quieras hacer preguntas, pero deja que acabe el párrafo para que tus hermanos entiendan el cuento. Solo si le hacemos ver que hemos comprendido o que entendemos su sentimiento, su criterio, su motivo por el que actuó, se abrirá para que alimentemos su autoestima. Evitemos generalizar. Es que eres un desastre, es que todo lo haces mal. Recalquemos y reconozcámosle el esfuerzo que hace en las cosas. Tenga éxito o no. Si no tiene éxito, ya le apoyaremos. Pero reconozcámosle ese esfuerzo. Apoyémosle en aquello en lo que se siente inseguro, en lo que titubea. Hablemos con él. Para eso es importante mirarle a los ojos. Prestarle atención, que él sienta que le prestamos atención, aunque sea un ratito. ¿Creemos que estamos colaborando en aumentar la autoestima de nuestro hijo? ¿Somos conscientes que podemos hacerlo? En el próximo programa continuaremos con este asunto apasionante. Los espero. Gracias. En Tenerife, una empresa busca un electromecánico con formación profesional en el sector y carné de conducir. En la misma isla también se precisa un fontanero oficial de primera con el carné profesional y el de conducir. En Lanzarote se necesita un consultor higiénico sanitario con título universitario en bioquímica, biología o veterinaria y con experiencia. En Fuerteventura demandan un electricista oficial de segunda con formación profesional y carné de conducir.
Para más información pueden llamar al 922 29 6700 o bien al 928 29 6161. Cuatro minutos en clase del Departamento de Hostelería del Instituto Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Hablamos con profesores y alumnos para ver cómo se forman allí los jóvenes. Bueno, yo creo que lo más justo sería empezar a comentar los arranques de este instituto como centro de formación profesional, que lleva unos 30 años con sus puertas abiertas. Inicialmente se llama Instituto de FP Puerto Rosario, y en estos momentos solamente tenemos el ciclo formativo relacionado con la familia de hostelería, y tenemos, pues, para este presente curso escolar solamente el segundo de curso de ciclo formativo grado medio de cocina. Se están haciendo las gestiones oportunas para que el próximo curso escolar también se puedan impartir, pues, nuevos ciclos formativos o aquellos que en su momento nos han desaparecido. Es un momento óptimo, puesto que los alumnos, pues, ya no consiguen un trabajo con mucha facilidad y precisan una formación importante. Y en esta tesitura estamos, entre el departamento y el centro, haciendo las diligencias necesarias para que la Dirección General nos apruebe para el próximo curso escolar, pues eso, pues quizá pastelería, cocina y ciclos superiores, como hemos tenido siempre, de alojamiento, informador turístico y agencia de viaje. Y en esa línea estamos en estos momentos. En el caso de los alumnos de hostelería y turismo, en Fuerteventura siempre han tenido inserción laboral. De hecho, el 99%, por no decir el 100% de los alumnos, antes de acabar la FCT ya tienen posibilidades de colocarse muchas veces en la misma empresa en la que hacen la práctica. Y no solo el nivel medio, como alumnos que tenemos este año, sino que también los alumnos de nivel superior. Nivel superior además suele tener la salida de que muchos de ellos enganchan con la universidad. Y una vez que han hecho, ahora no lo tenemos, el ciclo superior, tanto de alojamiento como de informador turístico, acceden a la Escuela de Turismo de la Universidad de Las Palmas o de La Laguna y terminan haciendo la carrera universitaria. Y en el caso de cocina, en concreto este año, ya siempre ha sido así, nos han llamado varios empresarios pidiéndonos alumnos titulados. Este año hemos tenido que decirles, no tenemos y no sabemos, tendremos estos chicos cuando acaben, pero no sabemos si volveremos a tener. Siempre nos llaman los empresarios de la isla solicitándonos alumnos y se colocan con ellos. El futuro que le espera a estos ciclos en el IES Puerto del Rosario, salvo que cambie la situación, es que desaparecen. Si la situación cambia, estamos en esa lucha, como ya comentó el director del centro. Reiniciaremos el desarrollo de los ciclos y, lógicamente, el futuro será cada vez más. En concreto, y hablando de cifras fiables, el curso pasado, a final de curso, teníamos una demanda de 30 alumnos, eran 28, 29 alumnos que quisieron matricularse en primero de cocina y no nos permitieron abrir la matrícula. Nos decían que, bueno, que no había suficiente demanda, que no se podía, no, realmente no entendemos las causas. Pues los alumnos en el primer curso, ellos reciben, pues todas, van aprendiendo todos los aspectos culinarios, como pueden ser despiece de pescado, cocción de hortalizas, cómo se limpian, cómo se cocinan, las carnes, despiece de carne, limpieza de las carnes, cómo se aprovechan en una cocina, cómo se cocinan. Y luego ya en segundo, ya pasan, que son los alumnos que tenemos ahora aquí detrás, ellos están en segundo y ellos lo que van viendo son platos típicos de las cocinas regionales. En el segundo trimestre ya pasamos a ver la cocina internacional. También tenemos que ver, pues, las verduras, las frutas de temporada, que me gusta trabajarlas para que ellos sepan cuándo pueden trabajar con las verduras de temporada, porque están más baratas que cuando no son de temporada, para que ellos lo tengan en cuenta a la hora de realizar sus menús, cuando ellos monten su empresa o trabajen en algún restaurante. Ya en el tercer trimestre los alumnos se van a hacer las prácticas a los centros de trabajo, formación en centros de trabajo, que es otro módulo más que tienen que hacerlo los alumnos, y si no, no titulan. Entonces ellos, y tienen que aprobarlo. Entonces ellos se van a los mejores hoteles y restaurantes de la isla. En la comida que preparan los alumnos, nosotros tanto martes y jueves tenemos el comedor pedagógico abierto al público.
Entonces siempre viene gente de la calle a comer, profesorado también viene mucho, y por 9 euros comen un primero, un segundo y un postre. Hombre, me gusta por conocer más que nada las comidas de otros sitios, por nada en especial. La pastelería, me encanta. Viene de mi madre, que se le da muy bien también. Elegí cocina porque en la isla en la que estamos es un sitio mucho que se trabaja mucho en la hostelería y hay salidas, ya que en otros ciclos hay salidas, pero no tanto como este. En un hotel o en un restaurante, en cualquier sitio donde yo trabajo, porque hoy en día no está la cosa para estar eligiendo bien. Prevención de riesgos laborales para obtener la tarjeta profesional de la construcción. Carnet de legionela. Fontanería. Instalador de gas. Operador de calderas. Homologación de soldadura con electrodo y TIC. Instalaciones térmicas de edificio. Nuevo RIT. Energía solar fotovoltaica. Energía solar térmica. Gestión integral de mantenimiento de edificios. Sistemas de extinción. Mantenimiento de piscinas de uso colectivo o en viviendas unifamiliares. Análisis y tratamiento del agua. Refrigeración comercial y aire acondicionado. Recuerden, para más información pueden llamar al 922-235-794 o 928-296-161. ¿Qué futuro les aguarda a los estudiantes de informática y cómo será su inserción laboral? Eso les preguntamos a varios profesionales de prestigio y antiguos alumnos. Así respondieron. Actualmente la situación no es la más idónea, pero desde luego las perspectivas sí que lo son. En nuestra región, Canarias, España y Europa apuestan claramente por las nuevas tecnologías para el desarrollo de un modelo económico completamente nuevo, sostenible y muy competitivo. Y por tanto yo creo que el futuro es realmente muy bueno, ¿no? El conocimiento que tienen los alumnos que salen de esta universidad están al máximo nivel de todo lo que se está haciendo ahora en Europa. Y solo falta que, digamos, complemente con un idioma, con una buena comprensión lectora y escrita y muy buena actitud, esfuerzo, valor y implicación con la empresa. Eso es lo que hace falta. Bajo mi punto de vista, si bien a nivel social y económico estamos inmersos en una crisis, no podemos considerar hoy en día al sector tecnológico inmerso en ella. Eso hace que los egresados de las facultades canarias se van a encontrar con un mercado que, de algún modo, lo poco que está intentando potenciar es todo lo relativo a la innovación y a la sociedad de la información y el conocimiento, con lo cual considero que tienen una perspectiva razonablemente optimista, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Considero que van a tener un futuro incomparable al de otros sectores. Nosotros desde Canarias Excelencia Tecnológica entendemos que los alumnos deberían aprovechar su etapa formativa no solo para concentrarse en los estudios, sino en acercarse a la realidad de las empresas, intentar trabajar lo antes posible y acercarse al mercado laboral para que a partir de ahí poder aprovechar e incorporarse lo más pronto posible a la realidad económica y social. También podrían aprovechar este periodo para complementar sus estudios, aprender idiomas y especializarse en aquellas tecnologías que son más demandadas por el mercado. A los alumnos les diría principalmente dos cosas. Una, que se formen bien, porque ahora mismo el mercado está más competitivo que lo que ha estado en los años anteriores, desde el 2007 hacia atrás. Ese no es el momento actual. Tienen que competir con mejores armas, con lo cual tienen que formarse y también en habilidades transversales, no solo en habilidades técnicas. Y por otro lado, también que salgan con actitud y proactividad al mundo laboral, es decir, que salgan con ganas y que sean dinámicos. Que busquen buenas oportunidades, que las hay, aunque está la cosa más difícil, está mejor que en otros sectores. Que busquen oportunidades y que peleen, que sean, si quieren, osados en el sentido de buscar las oportunidades. Bueno, yo les recomendaría que fueran valientes, que el hecho de terminar la carrera no significa nada, que ahora lo que tienen que hacer es empezar a formarse. Piensen en un perfil de formación a 2-3 años y sobre todo orientar esa formación hacia elementos diferenciadores como calidad del software, calidad de producto y sobre todo metodologías de desarrollo. Como decano del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática, indicar que el colegio
defiende tanto los derechos de la sociedad como de los trabajadores, de sus propios colegiados, dado que lo que el colegio garantiza es la formación de sus profesionales y su actuación en orden a un código deontológico. El panorama de los colegios profesionales en España ha estado muy movido en los últimos años y no es de descartar que haya modificaciones incluso en la legislación respecto a la formación de los colegios profesionales, llegando a colegios profesionales generalistas que abarquen varias de las titulaciones que en este momento tenemos en la informática. A los profesionales egresados, indicarles que en cada sector de la sociedad hay sitio para un profesional de la informática y hay nichos de negocio que se pueden aprovechar ampliamente. En Tenerife, una empresa demanda un auxiliar administrativo con dominio del inglés y de las herramientas ofimáticas. En la misma isla también precisan un instalador reparador de instalaciones y mantenimiento de líneas telefónicas. En Gran Canaria se necesita un panadero pastelero con formación y con horario nocturno. Otra empresa busca en Gran Canaria un mecánico industrial para reparaciones navales con conocimiento en soldadura. Para más información pueden llamar al 922 29 6700 o bien al 928 29 6161. En Femetemanía, Alfredo Bernabé, directivo del clúster RICAM, explica las ventajas de instalar paneles de energía solar térmica en viviendas, cómo funcionan y cómo mantenerlas. Existen dos tipos de instalaciones solares térmicas, las termosifón y las forzadas. Las termosifón son las que vemos habitualmente con la placa y el depósito en la parte de detrás. En este caso tenemos una instalación forzada. Se llama forzada porque son las bombas, estos aparatos rojos que vemos aquí, las que hacen circular el agua entre el depósito acumulador y las placas solares. Cuando las placas solares tienen una temperatura superior al acumulador, esas bombas entran en funcionamiento y se calienta el agua acumulada. Cuando la temperatura en la placa solar es inferior o igual a la del depósito acumulador, entonces las bombas paran. El agua acumulada estaría caliente y saldría del acumulador para entrar en el sistema de apoyo, que es el termoeléctrico. En este caso tenemos montado un bypass de manera que el agua que viene de la energía solar entra en el termoeléctrico y a la salida va hacia el consumo. La ventaja de este bypass es que podemos emplear solo energía solar que pasaría a través directamente de la tubería o energía solar con apoyo eléctrico a través del termo. Además, se ha acoplado una válvula termostática de manera que se pueda regular la temperatura de salida del agua y así ahorramos en consumo energético. Vamos a hablar del mantenimiento de una instalación de energía solar térmica. Todos los depósitos acumuladores de las instalaciones de agua caliente, tanto termos eléctricos como depósitos de energía solar, en su interior tienen un ánodo de magnesio por regla general. Este ánodo se va consumiendo, el agua se lo va comiendo literalmente, hasta que hay que sustituirlo. Es fundamental hacer esa operación de mantenimiento. Esa operación la realizan normalmente las instaladoras, las empresas de mantenimiento. Esta es la vida del depósito acumulador. Sustituir este ánodo tiene un coste muchísimo menor que sustituir un depósito bien solar o bien termoeléctrico. Hay que tener mucha precaución aquí en Canarias con la cal. El agua tiene dos problemas, como hemos dicho. Una es la corrosión y otra es la cal. Como se ve aquí, esto es una válvula de seguridad totalmente incrustada, ya no se puede ni siquiera manipular por las incrustaciones de cal. Es fundamental también, para evitar estas incrustaciones, manipular estas llaves de vez en cuando. Esa operación la hace el usuario. También es necesario hacer un pequeño mantenimiento respecto a la placa, y es la limpieza del cristal. La placa solar, hay que limpiar el cristal siempre en frío, a primera hora de la mañana, simplemente con un cepillo y agua. Un simple manguerazo que retire la tierra o la calima que pueda tener depositada, pues mejora el rendimiento también de la placa solar. Es importante, a la hora de seleccionar una empresa, que sea una empresa homologada, que sea una empresa certificada, que esté acreditada como tal, como empresa instaladora.
y que el producto que nos vaya a suministrar, que nos vaya a vender, sea un producto también homologado y certificado y con sus garantías. En Tenerife, una empresa busca un asesor comercial en telecomunicaciones con FP de grado superior. En la misma isla también se precisa un técnico programador con un grado medio o superior en informática. En El Hierro se necesita un docente de planificación de transporte con CAP, metodología didáctica o formador de formadores. En Gran Canaria demandan un veterinario licenciado en la carrera de veterinaria para realizar sustituciones. Recuerden, para más información pueden llamar al 922 29 6700 o bien al 928 29 6161. El programa concluye con otro capítulo de Por tu Seguridad. Shaila Díaz, técnico superior en prevención de riesgos laborales, nos cuenta cómo socorrer a una persona accidentada. Por primeros auxilios atendemos a la asistencia inmediata y temporal prestada en situación de enfermedad súbita o accidente por una persona en tanto llega la asistencia médica efectiva o trasladamos al accidentado al hospital. Las pautas de actuación que debemos realizar ante una situación de emergencia comprenden tres actuaciones que denominamos como PAS. Esas actuaciones son proteger, avisar y socorrer. Con proteger, lo que intentamos es evitar que el riesgo se agrave. Para ello, no solo nos protegeremos nosotros, aseguraremos el lugar en el que nos encontramos, sino que intentaremos proteger a la víctima y a posibles personas que puedan verse implicadas en el accidente. No solo deberemos avisar al 112, sino a posibles personas que estén alrededor para que nos ayuden en la acción de socorrer. Deberemos decir qué ha ocurrido y cómo ha sucedido. Deberemos de dar una localización exacta del lugar donde nos encontramos. Deberemos dar una impresión general de las víctimas, del número de víctimas que se encuentran en el lugar del accidente, sabemos si padecen alguna enfermedad y de si toman alguna medicación, si sabemos si toman alguna medicación. Una vez hemos llamado al 112, nos dedicaremos a socorrer a la víctima. Para ello tendremos que verificar en un primer momento el estado de conciencia de la víctima. Para valorar el estado de conciencia de la víctima, le preguntaremos a la víctima que cómo se encuentra. En el caso de que no nos responda, sacudiremos ligeramente por los hombros o podemos incluso pellizcar en el lóbulo de la oreja o en un pezón para ver si responde ante el dolor. Es recomendable no mover a la víctima, pero deberemos verificar si respira. Para ello deberemos colocar a la víctima boca arriba. Nos arrodillaremos a la altura de los hombros del accidentado y colocaremos nuestra mano a la altura de la frente y el dedo índice y corazón a la altura de la barbilla, de manera que empujaremos con nuestra mano hacia atrás y hacia arriba. De esta forma abriremos la vía aérea y permitiremos que la lengua no se vaya hacia atrás. Utilizaremos tres sentidos para verificar que la persona está respirando. Con nuestros ojos miraremos si está respirando, con nuestro oído oiremos la respiración e intentaremos sentir en nuestra mejilla el calor del vaho. Si la víctima respira, tendremos que colocarla en posición lateral de seguridad para mantener la vía aérea abierta e impedir posibles aspiraciones de vómito. Es importante que esta pauta se dé lo más prioritariamente posible porque la resolución de la situación de emergencia depende en gran medida de la primera actuación que se dé. Por eso es la persona que está más cerca de la víctima aquella que debe realizar los primeros auxilios. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Próximamente volveremos con nuevos, variados, atractivos temas y sobre todo más cursos de formación y más ofertas de trabajo en Fórmate. Hasta pronto. FEMETE les ha ofrecido este programa.